Bienvenidos a la Cátedra AMSI, este espacio de comunicación y de construcción entre la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y todos los programas de posgrado en nuestra especialidad en el país. Nuestros anfitriones de esta noche son los residentes y los fellows del programa de la Universidad de Antioquia. Hoy el tema que nos reúne es el rol del catéter de arteria pulmonar en la actualidad y lo va a presentar el doctor Andrés Felipe Hernández Jaramillo, que es fellow de primer año de la misma universidad. Bienvenido, Andrés, y adelante. Gracias, me están escuchando, ¿cierto? Si lo vemos y lo escuchamos, doctor. Voy. Muy bien, como mencionaba la doctora Marta, el plan para esos 30 minutos es analizar el contexto actual que tiene el catéter de arteria pulmonar en nuestra práctica diaria. Y lo que vamos a hacer en estos minutos es analizar la literatura que es co controvertida en el transcurso de todos estos años y al finalizar la charla vamos a hacer énfasis en dos puntos claves de las mediciones del catéter de arteria pulmonar, que es el poder cardíaco y el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar, que sin lugar a dudas, en los 50 años que tiene este dispositivo de monitoreo, quizás es el cambio más importante en el transcurso de todos estos años. Recordar un poco de historia, entonces mencionar a estos dos doctores, el doctor Swan y el doctor Gans. Cuando en 1970 publicaron este artículo donde por primera vez en la historia utilizaron el catéter de arteria pulmonar en una persona. Previamente se había utilizado este dispositivo en el modelo animal, pero ellos dos fueron los primeros que reportaron el uso de este catéter en un paciente. Recordar también que este catéter tiene dos particularidades. La primera es la medición del gasto cardíaco por termodilución, que más adelante vamos a hablar un poco de ello. Y la segunda característica es el balón de navegación que tiene el catéter en el extremo distal, que permite, al igual que los botes, seguir la corriente, en este caso, la corriente de sangre a través de las cámaras cardíacas hasta alojarse en la arteria pulmonar. A pesar de que han pasado 50 años, el catéter de arteria pulmonar sigue siendo el estándar de oro en lo que se refiere al monitoreo hemodinámico. La mayoría de ustedes están relacionados con este procedimiento, pero para los que no, médicos generales y especialistas de otras áreas, esta es la forma de inserción que es relativamente sencilla. Se pone un introductor, posteriormente se avanza ese introductor, el catéter de Swan-Ganz por el introductor hasta avanzar los 20 centímetros. Allí se infla el balón y tenemos que mirar el monitor y este nos va a arrojar la onda de presión del atrio derecho. Posteriormente, cuando identificamos esa onda, avanzamos el catéter hasta que tengamos un cambio de onda donde la oscilación va a tener mayor amplitud, lo que nos indica que ese catéter está en el ventrículo derecho. Luego seguimos avanzando ese catéter hasta llegar a la arteria pulmonar y eso lo vamos a identificar con nuevamente un cambio en la onda y posteriormente y para finalizar seguimos avanzando el catéter hasta que este catéter nos cuñe y esa onda que teníamos se nos va a aplanar, como ven en la imagen superior derecha. Estas son las diferentes ondas que vamos a ver en la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y finalmente cuando cuña el catéter en la arteria pulmonar. Muy importante reconocer que el catéter de arteria pulmonar tuvo un boom de uso en la década del 80 y en la década del 90. Se reportó
que a mediados de la década del 80, el 20% de todos los pacientes que ingresaban a UCI con un diagnóstico de infarto agudo de miocardio tenían un catéter de arteria pulmonar. Y a mediados de la década del 90, se reportó que de cada 1,000 ingresos hospitalarios, aproximadamente siete pacientes tenían catéter de arteria pulmonar. Pero este boom duró hasta 1996, cuando hubo una caída abrupta del uso del catéter de arteria pulmonar. Hasta hace 10 años, donde los que saben del tema mencionan un fenómeno que han descrito como el renacimiento del catéter de arteria pulmonar. En 1996 lo que ocurrió fue que Connor y sus investigadores publicaron este estudio observacional que se denominó SUPPORT, donde analizaron casi 6,000 pacientes de 6 UCIs diferentes y donde incluyeron 9 patologías. Este fue el primer estudio que reportó que el catéter de arteria pulmonar aumentaba la mortalidad y que adicionalmente aumentaba los costos del manejo de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Pero recuerden, fue un estudio observacional. Luego de este salieron un montón de estudios en cuestión de 5 años, todos con una mejor metodología epidemiológica. Tenemos este primer RCT que analizó, que incluyó casi un poco más de 200 pacientes, 100 pacientes en el grupo de catéter de arteria pulmonar y 100 pacientes en el grupo control. Como pueden ver en la parte inferior de sus diapositivas, la mortalidad en ambos grupos fue similar, pero lo que sí reportó este estudio fue que los pacientes monitorizados con catéter de arteria pulmonar requerían más líquidos y que tenían más falla renal, 35% versus 20%. Este otro estudio al año siguiente, publicado en el New England Journal, analizó pacientes de alto riesgo quirúrgico, 77 pacientes en el grupo sin catéter de arteria pulmonar y 78 pacientes con catéter de Swan-Ganz. Este estudio, como desenlace principal, analizó la sobrevida a los 6 meses y como pueden ver también, la sobrevida fue muy similar, 88 versus 87%. Ese mismo año, en el mes de noviembre, salió publicado en JAMA este otro estudio donde analizó los pacientes con sepsis, SRA o que tuvieran ambos diagnósticos. En total, alcanzó a reclutar casi 700 pacientes de 36 UCIs de Francia entre los años del 99 y 2001. 335 pacientes tenían catéter de arteria pulmonar y la otra mitad, 341, no tenían este catéter, sino que la monitorización se hacía con los métodos convencionales para la época y para los hospitales. La mortalidad, tanto el día 14 como el día 28, como pueden ver en la diapositiva, fue muy similar, al igual que el soporte renal y al igual que los días libres de vasoactivo. Un año más tarde, publicado en Lancet en el 2005, incluyeron o hicieron este RCT con un poco más de 1,000 pacientes de 65 UCIs del Reino Unido, la mitad con PAC y la otra mitad sin catéter de arteria pulmonar. Al igual que los otros dos estudios, la mortalidad fue muy similar en ambos grupos, 68% versus 66%. Este estudio, muy recordado por la literatura y por los amantes del Swan-Ganz, que es el ESCAPE Trial, donde analizaron 433 pacientes, todos con falla aguda congestiva. Se realizó en 26 UCIs e incluyeron pacientes que además tuvieran una FEBI comprometida, con una fracción de eyección menor del 30%. El desenlace primario, como pueden ver, fueron los días con vida fuera del hospital durante los 6 meses siguientes. Y como pueden ver también en la parte inferior, hubo 133 días versus 135 días con vida fuera del hospital durante los siguientes 6 meses. O sea, un desenlace estadísticamente no significativo con un HR de 1. Al año siguiente, en el 2006, analizaron los pacientes con incuria pulmonar aguda y los monitorizaron a través de dos métodos,
En el grupo 1, catéter de arteria pulmonar, y en el grupo 2, catéter venoso central. La mortalidad en los primeros 60 días, que fue el desenlace primario de este estudio, como pueden ver también, fue similar, 27% para un grupo versus 26% para otro grupo. Y todo esto, todos estos estudios, lo logró resumir este metaanálisis, donde incluyeron los 5 estudios que acabamos de mencionar. Y finalmente, el resultado principal que arrojó este metaanálisis es un RR de 1.01 con un intervalo de confianza estadísticamente no significativo. Lo que nos quiere decir la conclusión principal de este metaanálisis y de los estudios previamente mencionados es que el catéter de arteria pulmonar no logra impactar en el desenlace primario, que es mortalidad a largo plazo. Tampoco quiere decir que aumenta la mortalidad, que fue lo que inicialmente reportó el estudio de Connor en 1996. Estos estudios, esta andanada de estudios, fueron tan dramáticos en su época que hasta el mismo Harold James Swan, de los creadores del catéter, sacó este paper donde explicaba o donde hacía énfasis en 3 ideas que al día de hoy las tenemos claras. Primero, el catéter de arteria pulmonar no es un dispositivo diagnóstico, no es una terapia. Por lo tanto, es muy difícil que un dispositivo que sirve para hacer diagnóstico impacte de forma significativa en la mortalidad, porque eso lo hace realmente es la terapia. Segundo, decía que el catéter de arteria pulmonar se utilizaba en los pacientes más graves. Por lo tanto, era normal o era esperable que esos pacientes que estaban más graves tuvieran mayor mortalidad. Y eso es muy importante, esta idea que decía Swan en este artículo, y es que las complicaciones son debidas principalmente al personal pobremente entrenado, no supervisado. Y esto que mencionaba aquí, este último punto, se demostró en este pequeño estudio muy viejo de 1990 en JAMA, donde cogieron médicos entrenados, le hicieron 31 preguntas relacionadas con el catéter de arteria pulmonar, y miren esto tan llamativo. El promedio de respuestas correctas fue de 20 preguntas y tuvo un rango entre 6 a 31 preguntas correctas. Entonces, ustedes se pueden imaginar qué hace un médico con todos los datos que arroja el catéter de arteria pulmonar y que tenga 6 preguntas correctas. Realmente sería pues como todo un fracaso. Y artículos más recientes, como este publicado en el JACC de Garan, confirma que una interpretación incompleta de los datos del catéter de arteria pulmonar es casi similar a no interpretar nada, ¿sí? La mortalidad se comienza a impactar, como ven en la parte inferior de la gráfica al lado derecho, se comienza a impactar cuando usted hace un análisis completo de todas las variables que le arroja el catéter de Swan-Ganz. Todos estos datos, como les venía diciendo, fueron muy dramáticos en su época y autores muy importantes y muy reconocidos en el medio, en este caso Paul Marik, se atrevieron a sacar artículos como este, donde básicamente daban por muerto el catéter de arteria pulmonar y le abrían paso a nuevos dispositivos de monitoreo como la ecocardio y sistemas de termodilución transpulmonar como el PICO. Sin embargo, estudios más recientes, como por ejemplo este registro ATEN del 2014, que analizó casi 5.000 pacientes, logró demostrar que los pacientes monitorizados con catéter de arteria pulmonar, que en este registro fue 813 pacientes, se lograba una disminución en la mortalidad comparado con los controles. Para este registro ATEM fue de 1.4 para los monitorizados con catéter de arteria pulmonar versus 4.4 para el control. Y importante que disminuía la mortalidad analizado de diferentes maneras en todos los pacientes y también los que analizaban en el subgrupo de hipotensos y los que analizaban en el subgrupo de terapia inotrópica. Otro
Estudio también reciente del 2019, una corte retrospectiva de 10 años que incluyó casi 10.000 pacientes con falla cardíaca y 10% de esos pacientes con choque cardiogénico. Como pueden ver en la parte superior de la gráfica, es importante destacar que los pacientes con choque cardiogénico, ese subgrupo, se logró impactar en la mortalidad cuando se comparaba con pacientes que no eran monitorizados con este dispositivo. Cosa contraria ocurre con los pacientes que no están en choque, pero que sí tienen falla cardíaca. No solo no se logra impactar en la mortalidad, sino que monitorizarlos con el catéter de Swan-Ganz inclusive puede aumentar la mortalidad, repito, en los pacientes con falla cardíaca sin choque cardiogénico. Entonces, luego de este pequeño resumen de la evidencia que ha salido en estos últimos 20 años, es importante resaltar qué podemos medir nosotros en nuestras unidades de cuidados intensivos con el catéter de Swan-Ganz. Entonces, recordar que vamos a tener medidas directas y medidas indirectas que son derivadas de estas medidas directas, o sea, que son calculadas. Las medidas directas son bien importantes y básicamente lo que nos hace es medir las precargas tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Y a través de este catéter podemos tener mediciones como la PVC o la presión de la aurícula derecha. Podemos tener mediciones de la presión de la arteria pulmonar, tanto sistólica como diastólica. Y muy, muy, muy importante la presión de oclusión de la arteria pulmonar, que nos representa o nos refleja la presión de la aurícula izquierda y a su vez la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. También a través del catéter de arteria pulmonar vamos a tener la medición del gasto cardíaco, como les dije inicialmente en la charla, utilizando el principio de termodilución. Básicamente porque el catéter en su extremo distal, a 4 centímetros del extremo distal, tiene un termistor y utilizando la ecuación de Stewart-Hamilton es capaz de calcularnos el gasto cardíaco y arrojarnos esa gráfica que evidenciamos en la parte central de la diapositiva, que es la misma que podemos ver en nuestros monitores. Adicionalmente, el catéter de Swan-Ganz nos arroja variables metabólicas como el suministro, el consumo y la extracción de oxígeno. Y también nos sirve para estimar el tono vasomotor a través de los índices de resistencia, tanto de la vasculatura sistémica como de la vasculatura pulmonar. Y por último, y esto es bien importante, nos sirve o nos complementa la clasificación del choque, y lo vamos a ver más adelante, dividiéndonos el choque en falla izquierda, falla derecha o falla biventricular. Y esto es importante, además de hacer el diagnóstico, nos sirve para proponerle algún tipo de terapia a estos pacientes. Estas son algunas de las medidas que podemos tener con el catéter de arteria pulmonar. A mano izquierda ven las medidas primarias o las medidas directas que nos puede arrojar este catéter, y en la tabla de la mano derecha podemos ver las medidas derivadas o las medidas calculadas con el catéter de arteria pulmonar. Lo mismo en la columna a mano izquierda son parámetros derivados del catéter de arteria pulmonar, y en la columna de la derecha podemos ver parámetros de la oxigenación, que como vimos sirve para calcular el suministro y la extracción y el transporte del oxígeno. Bien importante esto que mencionamos inicialmente. En el transcurso de estos 50 años del catéter de arteria pulmonar, quizás lo nuevo y lo novedoso es el análisis del poder cardíaco y de la PAPI, que es el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar. Vamos a comenzar con el poder cardíaco, que es la relación que existe entre la presión arterial media y el gasto cardíaco. Como pueden ver en la parte inferior, calcularlo relativamente sencillo es coger la presión arterial media, restarle la presión venosa central y multiplicarlo por el gasto cardíaco. Esto, dividirlo con una constante que sale de esa fórmula en la parte inferior, que es 451. Y recordar que el punto de corte puede variar, pero para la mayoría de los textos es 0.5.
Finalmente, también es importante mencionar que el poder cardíaco nos mide la capacidad que tiene ese corazón para impartir energía al sistema arterial y es la variable hemodinámica de todas las variables que nos arroja el Swan-Ganz que mejor se asocia con la mortalidad en pacientes con choque cardiogénico. Como está descrito en este registro del shock trial, como pueden ver en la gráfica, a medida que el poder cardíaco disminuye, la mortalidad aumenta. Inclusive, si uno tiene un paciente con un poder cardíaco de 0.2, la mortalidad es cercana al 90%. Caso contrario, ocurre cuando ese poder cardíaco comienza a aumentar y podemos ver que a medida que aumenta, la tendencia a la mortalidad disminuye. Por otra parte, tenemos el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar, que es la famosa PAPI. Como pueden ver, también la forma de calcularla es sencilla, escoger la presión arterial sistólica de la pulmonar, restar la presión diastólica de la pulmonar y eso dividirlo por la presión de la aurícula derecha. Básicamente, lo que nos hace la PAPI es analizar todo el sistema circulatorio del corazón derecho, que no solamente comprende el ventrículo derecho, sino que además del ventrículo derecho nos analiza la circulación pulmonar y nos analiza todo el sistema venoso sistémico. Y es importante porque la tendencia es que la evaluación del ventrículo derecho, que de por sí es complicada, además de los métodos o las mediciones tradicionales que utilizamos, que es la presión de la aurícula derecha, que es la presión de cuña y que es el índice de trabajo del ventrículo derecho, asociemos a estas medidas tradicionales el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar, tanto para pronóstico, tanto para manejo y tanto para seguimiento. Hay diferentes escenarios en los cuales se ha estudiado esta PAPI y se han encontrado diferentes resultados. Entonces, primero, en el infarto de cara inferior, tenemos que la PAPI predice el riesgo de falla derecha, mortalidad intrahospitalaria y requerimiento de asistencia ventricular. Cuando el paciente tiene dispositivos de asistencia ventricular izquierda, una PAPI disminuida nos sirve como predictor de falla derecha y de que ese paciente posiblemente requiera asistencia ventricular derecha. El tercer escenario es la falla cardíaca avanzada. Tener una PAPI disminuida también nos sirve como predictor de mortalidad y rehospitalización en los próximos 6 meses. El cuarto escenario es la hipertensión pulmonar, donde se ha descrito que una PAPI disminuida es un predictor de mortalidad. Y por último, el escenario quizás más importante es el choque cardiogénico, porque nos sirve para el diagnóstico y nos sirve para la toma de decisiones. Es tan importante que las nuevas clasificaciones de choque cardiogénico por subtipos incluye tanto el poder cardíaco como la PAPI y nos sirve para determinar si el paciente tiene una falla derecha, tiene una falla izquierda o tiene una falla biventricular. Y como pueden ver, cuando la PAPI es menor, en este caso de 1.5, posiblemente nos está hablando que el paciente tiene una falla derecha. A diferencia, si el paciente tiene una PAPI mayor de 1.5, donde la falla va a ser predominantemente izquierda. Y como pueden ver, el poder cardíaco que está en la parte inferior, cuando el paciente está en choque, siempre va a ser menor a 0.6. Y esto es bien importante porque se han realizado estudios respecto al tema y utilizando ambas mediciones, tanto la PAPI como el poder cardíaco. Está este estudio de Terani, un estudio muy bonito que salió publicado en el JACC, donde estos investigadores hicieron un algoritmo donde enfatizó en 5 objetivos. Primero, la identificación rápida del shock. Segundo, la vigilancia hemodinámica invasiva obligatoria. Tercero, minimizar el uso de vasopresores e inotrópicos. Cuarto, soporte precoz mecánico del ventrículo izquierdo o ventrículo derecho. Y por último, rehabilitación cardíaca. Y esto fue lo que propuso Terani y sus investigadores. Primero, la identificación precoz del choque cardiogénico. Segundo, activar el equipo de choque. Tercero, transferir rápidamente
a esos pacientes a la unidad de cuidados intensivos bajo la supervisión de este equipo de choque. Cuarto, determinar si la causa del choque cardiogénico es por una falla cardíaca agudamente descompensada o por un infarto. Y de acuerdo al escenario, procurar una coronariografía de forma precoz para determinar la anatomía coronaria de ese paciente. Adicionalmente a eso, ponerle un catéter de Swan Gas y realizarle ecocardiografía. Y por último, el paso siguiente es analizar diferentes mediciones a través del catéter de Swan Gas. Muy importante el índice cardíaco, que ya sabemos la clásica definición de menor a 1.8 si el paciente no tiene vasopresores e inotrópicos, o menor de 2.2 si el paciente tiene soporte vasoactivo, una presión de cuña mayor de 15 milímetros de mercurio y un poder cardíaco menor a 0.6 y una PAPI menor a 1. De acuerdo a eso, considerar si el paciente requería terapia con una asistencia ventricular, dependiendo de los datos obtenidos. Y con este algoritmo, Terani logró demostrar lo siguiente: la sobrevida antes de este protocolo, ahí no logró ver bien porque la cámara me tapa, pero era alrededor del 40%. Ustedes en sus casas pueden ver el porcentaje exacto, pero era alrededor, si mal no recuerdo, como del 40%. Y luego de implementar este algoritmo, él logró demostrar o pues mostrar que la sobrevida al año de sus pacientes era del 58%, y a los 2 años tampoco logró ver el porcentaje exacto, pero era alrededor como el 76-77%. Entonces, esto para demostrarles que la implementación de estas dos mediciones del poder cardíaco y de la PAPI podría agregarnos mucha información que podemos utilizar de forma adecuada en nuestros pacientes para impactar en la sobrevida. Han salido otros scores de riesgo, donde inclusive incluyen el gas, el poder cardíaco y la PAPI. Y a través de estos scores de riesgo, uno podría más o menos calcular cuál va a ser la mortalidad a 30 días. Si el paciente tiene un score de riesgo de 0 y 1 punto, la mortalidad va a ser cercana a 0%. Si este score de riesgo es de 2 a 4 puntos, la mortalidad llega casi a ser hasta 20%. Y miren esto tan dramático: si el paciente tiene 5 puntos, la mortalidad es superior al 80%. Luego de estos protocolos que les he mencionado, han salido otras revisiones y otras propuestas de las diferentes asociaciones científicas, donde incluyen, como pueden ver en la parte central de la diapositiva, las mediciones del poder cardíaco y de la PAPI y otras mediciones del Swan Gans para clasificar la falla o el choque cardiogénico en biventricular, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Y adicionalmente a eso, proponer si el paciente requiere dispositivo de asistencia ventricular requiere. Adicionalmente a eso, entonces, nos sirve para diagnóstico, nos sirve para pronóstico y nos sirve para seguimiento, porque también está descrito que si un paciente tiene un poder cardíaco menor a 0.6 y con el manejo vasoactivo o inclusive de asistencia ventricular, ese poder cardíaco puede elevarse a mayor de 0.8, podemos afirmar que ese tratamiento que estamos implementando en nuestros pacientes es adecuado. Conclusiones después de esta revisión. Entonces, recordar que el objetivo principal del catéter de arteria pulmonar es para hacer diagnósticos, nos sirve para definir terapia, nos sirve para vigilar respuesta y nos sirve para tomar conductas. También hay datos que nos hablan de predictores de mal pronóstico, y recordar que como es un dispositivo que principalmente se hizo para diagnóstico, no impacta en la mortalidad por sí solo. El catéter de arteria pulmonar
podría ser útil en diferentes contextos, pero principalmente, como lo vimos, en diagnóstico y seguimiento de la falla derecha, sobre todo con este nuevo índice, que no es tan nuevo, con este índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar. Nos sirve para vigilancia y diagnóstico de los pacientes con choque postcardiotomía. Nos sirve para la vigilancia, monitorización y definir conductas de los pacientes con choque cardiogénico refractario. Los pacientes con dispositivos de asistencia ventricular deberían tener un catéter de arteria pulmonar. Y recordar que, por ejemplo, la PAPI específicamente nos sirve para determinar si ese ventrículo derecho en un paciente con dispositivos de asistencia ventricular izquierda va a fallar. Y recordar que no sirve o no se debería utilizar cuando el paciente tenga una falla cardíaca congestiva, porque el estudio ESCAPE fue muy claro que en esos pacientes el uso de este dispositivo no era adecuado. También es importante mencionar y resaltar que faltan estudios con adecuada metodología, o sea, RCT, que nos evalúen específicamente varios escenarios, como por ejemplo el catéter de Swan-Ganz y choque cardiogénico, porque recuerden que lo que mencionamos al respecto eran análisis de subgrupos de registros muy grandes de pacientes con falla cardíaca y que esos pacientes con falla cardíaca cierto porcentaje tenían choque cardiogénico. Necesitamos un RCT que analice puntualmente este grupo de pacientes. Otro grupo importante a analizar sería específicamente los pacientes con catéter de arteria pulmonar y choque cardiogénico con dispositivos de asistencia ventricular. Y muy importante, reproducir el estudio de Terán, donde se usa el catéter de arteria pulmonar y a través de ese catéter y las mediciones que nos arroja, se toman decisiones y finalmente mirar si esas decisiones que se tomaron con esas mediciones impactan en los desenlaces fuertes como mortalidad a largo plazo. Entonces, recordar también que más que un método, lo importante es su interpretación y las conductas tomadas con los datos obtenidos. Por eso es de vital importancia que todos los que estamos expuestos a este tipo de pacientes nos entrenemos constantemente en este método y en los otros métodos de monitoreo hemodinámico. También es importante recordar los protocolos institucionales, porque no sirve de nada que se utilice en el turno del día las mediciones del Swan-Ganz y en el turno de la noche el que llegue no lo use porque le gusta más la ecocardio o le gusta más los parámetros bioquímicos, etcétera. Entonces, muy importante y se hace mucha insistencia en los protocolos institucionales. Otra cosa importante es las mediciones periódicas. Tampoco sirve de nada hacerle la medición completa, una interpretación completa a las variables que nos arroja el Swan-Ganz y volverlo a hacer a las 48 horas, 72 horas. Eso no sirve de nada. Las mediciones deben ser periódicas y se deben interpretar a la luz del estado del paciente. El entrenamiento ya lo mencioné. Y por último, para esta patología y quizás para todas las patologías del paciente críticamente enfermo, se aboga por la monitorización multimodal. Si usted, además del catéter de Swan-Ganz, tiene entrenamiento en ecocardio transtorácica, idealmente ecocardio transesofágica, utiliza un lactato, utiliza la clínica del paciente, el llenado capilar, la encefalopatía, el gasto urinario, etcétera, con seguridad que eso le va a arrojar más información que las medidas adquiridas por el catéter de arteria pulmonar. Eso era todo lo que tenía para contarles. Abro los micrófonos para que compartamos las dudas, las preguntas con los expertos que hay en la mesa. Muchas gracias, Andrés, por tu charla. Una charla muy completa acerca de, efectivamente, como lo decías desde el inicio, de el rol en la actualidad del catéter de arteria pulmonar. Entonces, quedamos atentos a las preguntas que el público quiera formular.
El doctor Vladimir Gil levanta la mano. Bueno, primero, ¿me están escuchando? Sí. Sí, profesor. Sí, bueno, primero felicitarte pues por la revisión, muy interesante pues y muy completa. Segundo, pues a mí que me tocó catéter de Swan Ganz e iniciar pues poner casi a todos los pacientes ya en Swan Ganz y eso es una duda importante que cuando poníamos Swan Ganz diario, la literatura decía que teníamos poco conocimiento. Ahora que un fellow pasa 2 años en la residencia o 4 años y pone 2, cuando nosotros poníamos 2 diarios, pues ese es un paradigma. Uno de los paradigmas del Swan Ganz es siempre, y es de la medicina, es decir, cuando no necesitábamos tanto, ¿por qué poníamos mucho? Y ahora que lo necesitamos, ¿por qué ponemos tan poquitos? ¿Cierto? Y esa es una de las cosas hasta filosóficas de por qué verdaderamente nosotros dejamos de poner Swan Ganz. Y no solo Swan Ganz, sino la medición del gasto. Pues cuento la historia más o menos en Antioquia fue que cuando cae el Swan Ganz y empiezan a traer las tecnologías nuevas, pues en Antioquia verdaderamente no hubo una adecuada distribución de ese tipo de tecnologías, entonces a la final nos quedamos sin herramientas para medir el gasto. Y llegó un punto en que no hacía parte del cuidado normal o diario de los pacientes, de algunos pacientes. Y a veces uno ve acá pacientes que salen de cirugía cardiovascular, que salen con milrinone, vasopresina, noradrenalina, adrenalina, y no tienen Swan Ganz. Ahí es donde yo digo, pues si usted no le pone Swan Ganz a ese paciente, pues verdaderamente no va a poner nunca en su día un Swan Ganz. Porque pues en esas indicaciones. Entonces yo creo que es una herramienta, a ver, costo efectiva, es decir, no hay nada más barato que me dé tantos valores desde el punto de vista hemodinámico. Obviamente la ecocardiografía puede servirnos, pero es un poco más dinámica y más difícil mantenerla en el tiempo. Y los nuevos métodos, pues verdaderamente los estudios o el interés inicial cayó posteriormente y posiblemente era claro que aquellas personas o líderes que más atacaron el Swan Ganz, tenían, entre comillas, patentes en los métodos no invasivos. Y eso es otra cosa de lo que influencia la literatura médica. Ustedes saben que la mayoría de líderes de los métodos no invasivos tenían su propia patente y eran los pues más que distribuidores, eran casi que los dueños de ese tipo de patentes. Y la literatura fue muy dura con un método que debió haber sido reemplazado con un método que fuera mejor y que en el transcurso del tiempo pues se demostró que los métodos nuevos verdaderamente pues al menos no tenían ningún beneficio adicional sobre al menos sobre el Swan Ganz en términos de lo que algunos definieron que el Swan Ganz no servía. Pues algunos es que el Swan Ganz no servía para mejorar la mortalidad y obviamente los nuevos métodos que brindaban también valores pues tampoco iban a servir para mejorar la mortalidad. Nada, quería felicitarte y dar mi opinión pues aquí acerca de un catéter que utilizamos mucho tiempo y que verdaderamente ahora yo creo que debería en cierta forma volver a resurgir muchas veces porque al menos en Antioquia con la caída de los métodos nuevos por la falta de distribución nos acostumbramos a no utilizar casi que medidas del gasto cardíaco para manejar un paciente crítico. Gracias, Vladimir. Por acá tenemos levantando la mano al doctor Camilo Pizarro y el doctor Luis Horacio Tortúa. Doctor Pizarro, buenas noches. Luego, hola Alejandro, que siga Luis Horacio. Horacio sigue, tranquilo. Muchísimas gracias, Camilo. ¿Por qué sigo yo de primero? ¿Por gentileza o por edad? Por las dos. ¿Ah? Cami. Aló, no, es que me quitaron el audio, Alejo me quitó, por eso no me estaba respondiendo.
No, 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 por respeto, por respeto. Yo quiero, yo ya quiero iba, ya le tenía lista la pregunta, Andrés, pero ya cuando lo vi que usted levantó la mano y no, esperemos un... hágale, mi hermano. Bueno, no, Andrés hizo una muy buena presentación, pues obviamente es un muchacho muy piloso. Yo quiero responder algo de lo que está aseverando Vladimir. No, nosotros digamos que lo que fue la génesis del programa de la Universidad de Antioquia, que era lo que hacíamos en el San Vicente, sí seguimos utilizando el catéter de arteria pulmonar mucho tiempo. Ya desafortunadamente, Vlado en cierto momento tomó la decisión de irse al lado oscuro de la fuerza, hizo su formación en cuidado intensivo en otra escuela, y entonces por eso posiblemente está aseverando lo que dice. Yo no creo que haya sido así, por lo menos no en todas las escuelas. Pero en lo que sí estoy totalmente de acuerdo es que sin duda el catéter de arteria pulmonar entró en desuso. Y yo creo que se debe a dos cosas, creo yo. Primero, a una cosa que es contradictoria, que es la visión holística que debe tener uno cuando utiliza un catéter de arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque cuando utiliza el catéter de arteria pulmonar, usted debe tener una visión con principios fisiológicos muy fuertes, muy sólidos. La fisiología cardiovascular la debe estudiar, entender, comprender de manera muy rígida, muy profunda y muy sólida, porque de esos conceptos de la fisiología cardiovascular salen buena parte de los principios de monitorización. Por ejemplo, el principio de poder cardíaco. La doctora Judith Hochman está hablando y escribiendo del poder cardíaco desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que obviamente las nuevas generaciones de intensivistas las ven en artículos modernos porque a pesar de que el registro CHOC arrancó hace más de 20 años, esas nuevas aseveraciones con respecto a la PAPI y el poder cardíaco aparecen en nuevos artículos. A mí, pues, gracias a la Buenaventura, me parece a mí. ¿Por qué? Porque entonces hacen re resurgir un especial interés en el catéter de arteria pulmonar. Entonces, lo primero es que es eso, la visión holística. Y eso no se hacía. Yo me acuerdo mucho cuando uno leía, por ejemplo, los anexos del SCAPE, por ejemplo, en donde se aseveraba que se había hecho un entrenamiento a todos los intensivistas y a todas las personas en formación en los Estados Unidos que participaron en ese estudio, al final se da cuenta que en realidad los entrenamientos eran dispares, eran muy diferentes, bastante diferentes. Ergo, la interpretación pues tenía que ser diferente. Eso es una consecuencia absolutamente lógica. Y lo segundo es algo que en la formación sucede y mucho más en la práctica clínica, que es la extrapolación de conceptos. ¿Por qué? Porque fíjate que lo que dice Blado con respecto a las nuevas tecnologías, que es cierto, buena parte de esas personas las conocimos nosotros en los congresos en los Estados Unidos y en Europa, paseándose pues con sus nuevos desarrollos tecnológicos, que además eran propiedad de ellos, y los metían especialmente en revistas que tenían un bajo nivel editorial, y se los metían a todo el mundo y vendían de esos dispositivos como loco, presentándolos, digamos que como una especie de panacea de monitorización. Yo siempre fui muy, muy, muy cauto y muy dudoso de eso, y hoy creo que la razón me corresponde con respecto a que eso podría ser bueno en algunas patologías. Y hablo de extrapolación, ¿por qué? Porque esos conceptos que nacen del catéter de arteria pulmonar se extrapolaron, por ejemplo, para lesión pulmonar con el ARTNET. Y obviamente los resultados no fueron igual. Y se extrapolaron, por ejemplo, para sepsis. Y obviamente los resultados no fueron igual. Es muy importante resaltar algo que enfatizó Andrés y que muy seguramente Camilo va a estar de acuerdo con nosotros porque lo revisamos en la escritura del consenso de cirugía cardíaca. Es que hay particularidades de beneficios
de la monitorización de catéter de arteria pulmonar para el choque cardiogénico, tanto el choque cardiogénico que va a recibir asistencia ventricular, y Camilo pues obviamente tiene mucho más experiencia que todos nosotros en eso, como en el choque cardiogénico derivado del síndrome coronario. Pero además hay una cosa, es que el estudio ATEN, que es un registro muy grande que hicieron los japoneses y que, digamos, cambió la visión también del mundo en la falla cardíaca, sí mostró que disminuía la mortalidad, incluso en los pacientes que recibían inotrópicos, como bien lo dijo Andrés, y los pacientes con presión sistólica por debajo de 100. Entonces, en falla cardíaca también predice la falla derecha, mejora el acercamiento a la monitorización del médico cuando está hablando del poder cardíaco, porque en el poder cardíaco uno evalúa no solamente la fuerza contráctil, que puede ser simplemente el volumen sistólico, sino el acoplamiento de la contracción ventricular con las arterias, que es lo que finalmente define el rendimiento de los ventrículos. Y por último, para no extenderme más, quiero enfatizar en lo de la monitorización multimodal. Es cierto, yo estoy de acuerdo y en la escuela nuestra enfatizamos en la formación de ellos. Lo que pasa es que, es decir, estarle haciendo strain longitudinal al ventrículo izquierdo o al ventrículo derecho no es nada fácil en la unidad de cuidado intensivo. Y parte de esa información también se las va a dar el catéter de arteria pulmonar. Y lo enfatizo en que lo defiendo especialmente en esas dos patologías o en esas tres patologías. La falla cardíaca descompensada, el choque cardiogénico especialmente en eso, y obviamente en la falla derecha en la asociación con la hipertensión pulmonar. Eso solamente era mi intervención. Muchas gracias, Cam. Ok, no, Luis Horacio, pues primero que todo felicitar a Andrés por la presentación, de verdad que fue muy completa y digamos que más entrar a ahondar en aspectos fisiológicos de las patologías que comprometen el rendimiento cardíaco, pues la idea era hacer una revisión de lo que existe en este momento en la literatura, lo ya el otro tema compete a lo que hacemos nosotros en el día a día. Yo quiero hacer también una breve reseña histórica a ustedes, y es en base a que, pues, lo como mencionó Vladimir, ni ponerlo tanto ni ponerlo tan poquito. Si ustedes recuerdan el estudio inicialmente, hace muchos años, en el 98, el de Shoemaker, el de valores supranormales, cómo se llevaban los pacientes a valores supranormales. Y pues en el estudio él demostró que en ese estudio, que desafortunadamente no se pudo replicar posteriormente, cómo llevando a los pacientes en valores supranormales podría disminuir la mortalidad, mejorar la sobrevida. Obviamente aquí ya hubo sesgos epidemiológicos y en ese momento pues la contundencia o la rigurosidad no era tan marcada como se manifiesta después en décadas posteriores con el advenimiento de la medicina basada en la evidencia, pero ya desde ese momento, fíjense cómo de alguna manera, y usted, Andrés, mostró también parte de la historia con el doctor Swans y el doctor Gans, entonces cómo desde ese momento ya nos estábamos cuestionando qué estaba pasando con el paciente, y aquí hay un punto clave que también estoy de acuerdo con Horacio, y hago mención al consenso colombiano de posoperatorio de cirugía cardíaca, donde mencionamos algo de algunos escenarios de choque cardiogénico, y yo creo que hoy en día, con todo lo que se sabe del choque cardiogénico sobre todo, pues yo creo que los signos clínicos son muy evidentes para poder establecer uno de una manera muy precisa y muy clara, independiente de qué índice de score utilice, que el paciente está, que estamos ante un paciente de un choque cardiogénico. El hecho de hacer el diagnóstico nos obliga a nosotros a orientar unos objetivos terapéuticos. Y esos objetivos terapéuticos hoy, pues con la tecnología debemos aprovechar esos dispositivos que tenemos a la mano. A nosotros nos tocó el Swan-Ganz, que no era el de medición continua del gasto cardíaco. Yo sé que pues con Horacio lo habrá usado, Vladimir también, y nosotros mismos eran los que hacíamos la inyección de los... Del líquido para hacer la termodilución y todas esas cosas, y hacíamos los 3 intentos o los 5 intentos, dependiendo cómo estuviera protocolizado. Pero pues hoy en día lo que sí quiero decirles a ustedes es que el concepto de poder cardíaco, que ya lo han mencionado, que Horacio lo mencionó y pues es experto en el tema,
sobre todo haciendo relación al acoplamiento ventrículo arterial. Y la falla derecha obliga casi que sine qua non a que los pacientes tengan una monitoría con catéteres de arteria pulmonar. Yo me atrevo a decir eso, aseverar esa justificación, entendiendo que hay una monitoría, como ustedes mencionan, también multimodal, que tenemos otras herramientas como la ecocardiografía, que de alguna manera pues es muy operador dependiente, pero pues teniendo en cuenta que lo haga una persona experta, los datos que arroja también son muy, 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 muy fiables. Entonces, yo sí quiero dejar en el escenario, y sobre todo para los residentes, es que sí hay escenarios clínicos, algunos casos clínicos en los cuales el Swan-Ganz debería estar, ese no es negociable. Y tener los conceptos hoy del poder cardíaco claro, y tener el concepto de la PAPI claro, y tener ya enfrentarnos nosotros con la experiencia que tenemos, alguna experiencia que hemos tenido con el uso de dispositivos de asistencia ventricular, en donde créanme que en ocasiones entre los mismos colegas hemos tenido que llevar pacientes a procedimientos quirúrgicos con dispositivos implantados de asistencia ventricular, y alguien le dice a uno, o uno pregunta, uno le dice de pronto en ese momento antes de llevarlo al procedimiento, porque no ha habido tiempo por la urgencia, de que sería bueno colocarle el Swan para hacer la medición hemodinámica del paciente, y se le responden a uno, pero si yo ya sé cuál es el gasto cardíaco porque el dispositivo tiene programado un gasto cardíaco o un flujo de bomba, unas revoluciones para dar un flujo de bomba determinado que podría ser el gasto cardíaco. Pues obviamente allí se genera ya también es una situación de desconocimiento de la fisiología cardiovascular. Y todos esos parámetros que usted mencionó, Andrés, me parecen muy valiosos. Yo lo invito a que parte de esta conferencia, porque es muy importante lo que usted mencionó, ojalá lo pueda plasmar y lo pueda resumir como en un, digámoslo, como en un flyer. Si usted tiene los conceptos claros, y si quiere, yo creo que entre varios de los que estamos aquí podemos ayudarle a hacer la revisión para saber qué queda, y que podamos difundir eso en todas nuestras unidades de cuidado intensivo para que sea de una forma práctica, porque usted mostró allí unas tablas que créame que nosotros en la fundación utilizando el ECMO en arterial o dispositivos de asistencia ventricular son muy útiles lo que usted mostró allí, pues yo creo que podemos dejar también una huella importante. Entonces lo invito a eso, Andrés, si quiere yo reviso también la conferencia y con algunos de los que estamos allí, sus profesores y Marta y los que bienvenidos los que están ahorita en la reunión, y sacamos ese flyer que tenga una información que usted revisó allí que es muy valiosa. Entonces, pues quería hacer esa anotación respecto a la conferencia. Excelente, Cami. Me disculpan ustedes, yo voy a hacer dos observaciones ya que Cami hizo una propuesta que me parece fabulosa. Una de las propuestas es que yo no sé si les pasa lo mismo en todos los centros donde están los muchachos en formación, los fellows y los profesores, es que yo creo que los anestesiólogos cardiovasculares tienen en este momento una tremenda equivocación con respecto a que solamente monitorizan con ecocardio. Primero, porque ya todos estos estudios y los artículos de Saxena y Garán, que en el 2020 sacaron tres artículos absolutamente fabulosos que cambian la visión y el horizonte para el choque cardiogénico y la falla, demuestran que a punta de ecocardio solo no es capaz uno de manejar un choque cardiogénico severo o una falla derecha, como dice también. Yo creo que esa es una invitación que deberíamos hacerles a ellos para formarlos o para unirnos, digamos, con ellos, como hemos hecho, Camilo, por ejemplo, con el consenso que se sacó entre las dos sociedades científicas. Deberíamos hacer promover por lo menos algunas áreas de debate, de discusión, y sacar una especie de consenso para formación y para el manejo, porque además si ellos lo ponen en el quirófano, en la unidad de cuidado intensivo nos va mejor, porque lo recibimos así. Y la otra es que me parece fabulosa la idea tuya de que se haga una especie de cuadro que de pronto compartamos y ojalá lo utilicemos entre todos, a ver si formalizamos y volvemos más homogéneo el manejo del choque cardiogénico y la falla en el país.
pero también investigación, Cami. Mira, es decir, la enfermedad reumática, por ejemplo, tanto mitral como aórtica, es de los países pobres, de los países con bajos recursos económicos. ¿Cómo no vamos a ser nosotros capaces de hacer un buen estudio, como dijo Andrés en su presentación, un RCT que evalúe la monitorización multimodal, incluyendo el catéter de arteria pulmonar y otro brazo que no lo utilice? Pues es simplemente como una propuesta para que a través tuyo, a través de la sociedad, de pronto se propicie una investigación, pues digamos que multicéntrica en ese sentido. Perfecto, perfecto, que claro que sí, no, podemos hablarlo, si quieres lo hablamos después y miramos cómo, ya teniendo en cuenta la sección de investigación, cómo sacamos adelante ese tema y yo no lo veo tan complicado porque tampoco es que vayamos a hacer una cosa muy compleja, pero sí algo observacional y que sea de la asociación, es muy válido, completamente de acuerdo, gracias. Muchas gracias al doctor Camilo y al doctor Horacio por sus aportes tan valiosos. Esa ha sido parte como el objetivo principal de la Cátedra AMSI y es poder compartir estos saberes con los residentes y el personal en formación con expertos de la talla de ustedes para poder que se generen estas propuestas y que el conocimiento sea compartido y que podamos generar conocimiento entre todos desde la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. En este momento no tenemos más preguntas, no tenemos más comentarios acerca de la charla de Andrés, que como ya lo han dicho, ha sido una charla muy completa, una charla muy, muy, muy amplia acerca de la utilidad del catéter de arteria pulmonar y que como conclusión definitivamente deja que debemos utilizarlo más, que debemos utilizarlo en los escenarios en que claramente está indicado. Entonces, me despido por ahora. Terminamos con esta actividad, las actividades que teníamos propuestas para este año. Los esperamos el 2022 con muchas más actividades alrededor de la cátedra AMSI y de los posgrados. Y los dejo con el doctor Camilo Pizarro. Bueno, Marta, muchas gracias. Yo simplemente quiero dar un mensaje en este momento, primero que todo, de agradecimiento a todos ustedes por el compromiso que adquirieron con este proyecto que diseñamos en esta nueva junta directiva y es la Cátedra AMSI, que es un escenario completamente dedicado para los de los residentes y para los residentes, para que puedan interactuar de alguna manera con los diferentes posgrados de cuidado intensivo del país y que los mismos profesores también puedan generar esos espacios de controversia, pues en estas circunstancias donde pues la presencialidad no se pudo hacer como nosotros quisiéramos. A todos los que participaron, más los que ya vienen, estoy seguro que vendrán cosas mejores. Esta iniciativa ya se va a empezar a replicar el próximo año con los posgrados de enfermería y con los posgrados de terapia respiratoria en cuidado intensivo. Entonces, pues yo creo que vamos por muy buen camino. En el día de ayer quiero comentarles que hicimos la última reunión de junta directiva de la asociación, en el cual estuvieron cordialmente invitados todas las personas de la AMSI, inclusive estaba permitido que entraran personas que no estuvieran afiliadas a la asociación para que conocieran de primera mano qué estamos haciendo. Para esto quiero invitarnos a la página de la AMSI a que la revisen, esa reunión de ayer de tipo webinar, donde cada uno de los miembros de junta expuso de una manera clara y precisa qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde tenemos orientada la asociación. Obviamente, en base y sin desconocer la historia nuestra de la AMSI y cómo las excelentes presidencias anteriores pues, nos han llevado al punto donde estamos en este momento. Entonces, no queda más que desearles una feliz Navidad, un próspero año 2022. Estoy seguro que vendrán cosas muy buenas para el próximo año. Quiero verlos en la asociación. Es la única forma en que podamos crecer, en hacer cosas que marquen la diferencia. Los consensos, créanme que vamos en muy buen camino y el próximo año estamos orientados a hacer dos consensos semestrales, así que los invito a formar parte de ellos. Y los residentes, pues ni más, no queda más que decirles que ustedes son el futuro, o sea,
Ustedes son los que van a estar liderando esta asociación y estas reuniones más otros proyectos más en un muy corto tiempo, estoy seguro. Muchas gracias y pues cuídense todos al vicepresidente, a los expresidentes y a todos los amigos que están acá en la reunión y a los residentes, obviamente. Cuídense mucho y nos vemos en la AMSI el próximo año. Felices fiestas.